Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi, especialmente dedicado para los centros de mayores de Latina. Como veis, sigo practicando equilibrio, pero ahora desde casa. Y para ello estoy utilizando estos típicos ladrillos de yoga, que son un poco blanditos y que lo que van a hacer es, por un lado, generarme un poco de estrés al reducir la superficie de apoyo y por otro, complicarme un poco la vida, ya que estoy en equilibrio fuera del suelo. Además, como ya os he dicho que son un poco blanditos, lo que aumentan es la sensación de desequilibrio, obligándonos a relajar mucho más la pierna de apoyo para poder trabajar bien los equilibrios. Hay distintos tipos de ejercicios que podemos trabajar aquí para mejorar nuestra forma de Tai Chi y también nuestro equilibrio. El más básico o el más sencillo es este. Cambio el peso. Retiro el pie. Fijaros, no estiro la rodilla. Cambio el peso y sin estirar la rodilla, retiro el pie. Y en el mismo sentido, sin estirar la rodilla, subo el pie y estoy en equilibrio. Subo el pie y estoy... No. Subo el pie y estoy en equilibrio. Esto, como veis, lo estoy haciendo con dos ladrillos, pero podemos hacerlo con uno solo y un poquito más juntos. Aquí me va a ser muchísimo más fácil el trabajo. Pero sé lo que me vais a decir muchos y muchas. Jesús, en casa no tengo ladrillos de yoga. Dos cojines y estoy en las mismas. Que sí, que lo mismo eso es maltratar los libros. Entonces, no uséis dos libros. Usad una tabla de cortar vieja, un cacho madera, algo rígido que os dé estabilidad. Porque si lo hacéis solo con el cojín, se hunde mucho, vais a necesitar muchos cojines y no es lo mismo. Yo voy a volver a los ladrillos de yoga. Insisto, buscaros una forma de limitar el espacio en el que podéis apoyar el pie y que esté separada del suelo. A ser posible que amplifique un poco el error para tener que trabajar más. La altura y esa amplificación del error según el nivel de cada quien. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Bloqueo la rodilla, subo la pierna y bajo. Con el otro pie. El siguiente ejercicio, para el siguiente ejercicio he juntado un poquito los ladrillos. Apoyo el pie, cambio el peso. Apoyo el pie, cambio el peso. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar pipa. Recordad que pipa
baja en el sitio. Y ahora busco el apoyo. Cambio el peso. Esperar, que no he apoyado bien. Se me han desalineado los ladrillos. Y eso puede ser un accidente. A ver. Céntrate, Jesús. Apoyo. Pie con manos. Coordinación. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar también la cintura. Vamos a hacer paso cruzado en estas mismas condiciones. Ahí. Y el último trabajo de coordinación lo vamos a hacer con patadas. No sé si golpearé la pared de atrás. Sí. A ver, coloca primero bien el pie. Ahora cámbiale el peso. No. Coloca bien el pie. Cámbiale el peso. Ahora mejor. Yeah.
Ay. Que si lo hago de lado, me veis igual y puedo estirar del todo. A ver. Un pelín pegado a la pared. Insisto, todos estos ejercicios los podéis hacer con dos libros y unos cojines. Quien dice libros, dice una tabla de madera, algo duro, que no se vaya a doblar con el pie y que vaya a aumentar la superficie sobre el cojín. Ahora, fijaros, esto aumenta el error. Si yo empiezo a cargar hacia un lado, los libros se van a inclinar o se van a clavar hacia ese lado. Y puedo hacer los mismos ejercicios que estaba haciendo, todos. Cintura en equilibrio. Pipa. Mantener y estirar sin tocar el suelo. Porque como este pie está más alto que este otro, no caigo. Mantengo el equilibrio. Y subo. Estoy tocando el cojín con el talón, pero no el suelo. Patadas. Y para terminar vamos a hacer un poquito de chikun y un poquito de meditación en el sitio. Vamos a un ejercicio que ya hemos visto. Fijaros, el codo relaja, el hombro relaja, no es aquí arriba. Y metemos cambios de peso. ¿Qué quieres, Jordi? ¿Quieres comer? ¿Quieres mimos? Bien, importante. No es esto. Tampoco la cabeza se va para todas partes. Y mucho menos el cuerpo como si fuese un tente tieso. No, no somos un muñeco de goma que nos estamos yendo de un lado para otro. No perdemos el control del movimiento. Estructura.
La espalda recta, la cabeza apunta al techo y no dejo que el cuello se vaya de un lado para otro. Intento mantener la misma altura. Vacío la mente en la medida de lo posible. Y para ello me ayudo de las sensaciones del movimiento, de la respiración. Vaya, pues he tenido que cambiar la batería. Si hacemos el movimiento sin cambios de peso, se convierte en que una mano retrocede y avanza la otra. La cuestión es que no puedo avanzar con más fuerza de la que retrocedo, no más velocidad. No es una cuestión de que las dos manos avanzan a la vez, sino de que no ocurre esto. Ni esto. Y no lo puedo hacer mal. El caso, que no es que una mano tire hacia atrás y la otra haga lo que Dios le dé a entender. No. Tanto empuja una mano, tanto frena la otra. De forma que lo que retiene la mano avanzada es lo que yo devuelvo hacia adelante. En el momento en que he cogido estas sensaciones, la mano avanzada o la mano que retrocede puede hacer medio giro y bajar a la cintura. Medio giro. Atención a las dos manos. Relajo con la respiración. Volvemos a meter los cambios de peso, a dar circularidad al movimiento y teniendo en cuenta esto nuevo que acabamos de ver. La mano retrocede con la misma fuerza que sale la otra, con la misma intención, con la misma energía. Bien, y ahora en el sitio, tres respiraciones para entrar.
Recordad la lengua pegada al paladar, la coronilla hacia el techo, los ojos a medio cerrar. Nos sentamos en un taburete imaginario. Toda la atención al Tan Tien, aquí. Los codos pesan, los hombros se relajan. Cojo aire y me tranquilizo. Suelto aire y me relajo. Si no aguantamos por las rodillas, el pie, prótesis, lo que sea, nos sentamos tranquilamente, mantenemos la espalda recta. Para ello apoyaremos únicamente los huesos de la cadera, no todo el culete, y meteremos la barbilla un puntito hacia abajo para alinear toda la espalda. El resto aguantamos aquí arriba. Fortalecemos un poco las piernas. Y si vemos que la tensión en los músculos nos empieza a sacar, una respiración, junto las puntas de los pies, junto los talones, nueva posición, más descansada, más arriba. Otra respiración y vuelvo al trabajo de meditación. Si me apaño, sigo en la posición en la que estaba, fortaleciendo piernas. La posición de los brazos tiene que ser proporcional a la posición de las piernas. No puedo tener esta posición de brazos con los pies aquí. No tiene sentido. El arco de las piernas tiene que ir parejo al arco de los brazos. Los cinco arcos se trabajan por igual. Tres respiraciones para salir. Intentamos conservar el estado mental que tenemos. Vamos a darnos cuenta de cómo nos encontramos, de cómo estamos. Cómo tenemos la cabeza, el cuerpo y esta sensación vamos a intentar buscarla siempre que practiquemos Tai Chi. De forma que cuando yo abro, intento ir a ese estado.
¿Qué ocurre? Que cuanto más nos sepamos los movimientos, cuanto mejor los tengamos memorizados, más voy a poder mantener este estado mental. Bueno, pues espero que os haya gustado esta pequeña clase de equilibrio y el trabajo de Qigong que hemos hecho después. Así que nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.